Dios me lo bendiga. ¿Tú sí llegaste temprano? Sí, porque me despacharon temprano. ¿Y comió ya? Sí, mi amor. Ve, come, que tu comida esté en la mesa. Ay, sí, que tengo que irme para la universidad. ¿Te va, mi amor? Sí, mamá, me voy. Mamá. Que Dios te bendiga, mi hijo. Amén. Ve con Dios, mi amor. Igual, mamá. Mamá, yo había pensado algo, en comprarme un motor, porque se me hace muy difícil para mí salir todos los días para el trabajo y luego para la universidad. Es muy ajetreado. ¿Qué usted dice de eso? Con los ahorros que yo he tenido, que tengo. Mi hijo, yo no estoy de acuerdo que tú compres ese motor. Tu papá murió de un accidente. Y yo no quiero perder otro hijo de nuevo. Te lo ruego, no lo compre. Por favor. Bueno, mamá, ya estoy cansado de andar a pie. Ya he estado decidido a comprar mi motor. Bueno, me voy. Hijo, te lo ruego, por favor. No compres el motor. Aguántate un poco. Y yo prefiero un carrito mejor. Por favor, hijo. Te lo pido. Mamá, ya. Por favor, hijo, no compre motor. Te lo pido, por favor. Ay, Señor. Que mi nieto no compre este motor, Señor. No quiero perder otro hijo de nuevo, Señor. Por favor.
Por favor, te lo pido. Ah, pues volviste. ¿Te decidiste a no comprar el motor? No, mamá, ya la decisión está tomada. Solo vine por mi maletín. Ay, Dios mío, con esta juventud no hay quien pueda. Mamá, mire mamá el motor, y a buen precio yo lo compré. ¿Qué fue mamá? ¿No está contenta con que yo compré el motor? Tú sabes que contenta no estoy, que no quería que comprara ese motor, pero que Dios te acompañe, hijo, y te proteja. Mamá, yo sé que usted no está contenta, pero le prometo que voy a andar al paso, solamente lo voy a utilizar para ir al trabajo y para ir a la universidad. Eso espero. Bueno, me voy, que tengo que ir a clase. Con Dios. Mi amor, qué bueno que viniste a visitarme. No sabe la falta que me hacía. Ay, tía, usted es de la tía más favorita mía. El fin de semana tuvo tu hermano, Armando. ¿Cuánto se parecen los dos? Así dice la gente. Dios mío. ¿Qué pasó, tía? Tengo un mal presentimiento, sobrina. Como si fuera a pasar. Ay, tía, esté tranquila, que usted se mortifica mucho. Tiene razón, mi amor. ¿Y tu papá cómo está? Ellos también, allá en el exterior. Pásame el teléfono, sobrina, por favor. Ahora mismo. ¿Aló? No, no puedo perder a mi nieto, no. No puedo perderlo. Perdí mi hijo. Y mi nieto no puedo perderlo. Mi nieto no. Mi nieto no. Tía, ¿qué fue lo que pasó? Ay, que mi nieto tuvo un accidente. No se preocupe, todo va a salir bien. Ay, es que yo no lo puedo, es que no puedo perderlo otra vez. Perdí un hijo, mi nieto no. Hay que tener fe, hay que tener fe, se va a recuperar. Mamá. Ay, qué bueno, mi hijo, que llegaste. No sabe cuánto pedí a Dios, mi hijo, por volverte a ver otra vez. ¡Qué alegría, hijo del alma! Porque está conmigo. ¡Qué alegría! No sabe qué alegría me da, mi hijo. ¡Qué bueno que volviste! ¡Qué bueno, mi hijo! ¡Qué alegría me da!
gracias, mi hijo, por volver. Vieja, quiero pedirle perdón. Mi hijo. Por no haberle hecho caso desde que me dijo que no comprara ese motor. Quiero pedirle de rodillas perdón, mamá. Ay, mi hijo. Te perdono, mi hijo. Y gracias por volver, querido hijo. Del alma, mi hijo. Gracias, corazón, mi hijo lindo. Bello, mi niño, mi hermito. Gracias.